always a lie, sucking you dry. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is life. Love is life. Love is life. And I know I'm going down. Hola, hola, mis amores. Vengan. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos, para nosotros, para vos, para los chicos, para... Feliz cumpleaños, mi Santa Fe. Vamos, si querés. 450, que no te parezca poco, ¿no? Qué lindo poder celebrar. ¿Cuántas veces haciendo radio, recuerdo, solía ya estar preparándose todo lo que son los festivales, que en realidad también se están preparando, pero con un panorama bastante diferente. Hoy estamos todos abocados a otro tipo de ver qué pasa, ¿eh? No solo en nuestro Santa Fe, sino en el país y en el mundo. Estos primeros 450 años de don Juan de Garay, que tuvo la idea de venir a decir: esta es Santa Fe de la Vera Cruz, que así es el nombre de nuestra ciudad. Bien, felicitaciones a todos, a disfrutar. Nosotros celebramos la vida por sobre todas las cosas. Y hablando de la vida también tiene programas de televisión, como el nuestro, que lleva apenas 42. No sé, ¿llegaremos, chicos, a los 450? No sé, ¿por qué no? ¿Quién te dice que a lo mejor logramos hacerlo? ¿Milagro? Puede haber. Bueno, vamos entonces a comenzar, como de costumbre, de cabeza a pies, con las maravillas que en Santa Fe podés encontrar a tu gusto. Por ejemplo, como mi pelo, encontrarte con Ángela Falzone para que te cambie el look, que te veas distinto, que tu pelo tome otra forma, otro color, otra forma de decir algo con tu cabellera, que quiere decir mucho, mucho, mucho. Vamos entonces al marco de un buen pelo, es un excelente make-up. El maquillaje, como de costumbre, de Daniel González Cuenca. El divo, ni más ni menos. Daniel, lo encuentran en las redes. ¿Y qué me dicen de este equipo? Precioso. Son prendas sueltas que Adriana Costantini ha imaginado que podían combinarse de esta forma. Todo lo que es crochet, tejidos calados, todo esto está de super onda. Y te encontrás con un raya blanco, raya negro, que además de darte otro touch diferente, hace que respire con vos. Coqueto, lo pones dentro de un bolso, se hace un bollito fresco, ideal para nuestro Santa Fe. Es larguito, tiene abertura, un poquito más largo atrás. Precioso. Se combina con otro de los pantalones en la línea de la colección primavera-verano. Son medios cortoni, ¿viste cómo vienen? Sí, de la colección de Adriana Costantini, que está en Boulevard Galvez 2216. Allí, con todas las formas de pago, infinidad de combinaciones, distintos colores,
distintas prendas. Y vamos a pasar a un andar cómodo, pero muy elegante. Vamos al encuentro de... ¿quién? De Nora Hoffman, la mujer que está a nuestros pies, a los tuyos, al mío. Una clásica de Nora es esta sandalia, cómoda, ponible, para cualquier momento del día, para cualquier equipo también, combina perfecto, y negro, el color no color que va con todo. Y que en primavera, verano, vamos a ver mucho negro también en el calzado. Vamos a ver las opciones. Venga por acá, director. Aquí estamos viendo un sueco, fíjense, con el detalle del hebillón. Qué rico, qué bonito. En un tostado con negro. Modelazo único, exclusivo de Nora Hoffman. Para acompañar esta cartera doble. Yo diría que es un estilo, vamos a decir directamente, una bandolera. En blanco con negro y algo de cintas bien anchas para colgar del hombro. Comodidad, coquetería, todo lo nuevo en zapatos y carteras, solo cuero, en Nora Hoffman, San Martín Peatonal, 2185, con todas las formas de pago. Vayan haciendo las reservas, van pagando de a poco, ¿no te parece bárbaro? Claro, el arbolito está esperando, ¿sí? El de Navidad, ya lo creo, ya vuelvo. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman, única dirección, San Martín 2185. Daniel González cuenta, Santa Fe, Argentina. Los muebles del programa son de Ivope. Con acordes de un bandoneón, vamos al encuentro del arte con la música, ¿por qué no? Este es un sí bien grande, con talento, con creatividad, de una artista que, bueno, ya para nosotros es tan querida que año tras año aquí está. Miriam Fiorano, bienvenido. Gracias, Miriam. Marta, gracias por invitarme. Para mí es un placer estar en tu programa, como siempre. Gracias, amor. Y has cambiado los caballos por el tango o por el bandoneón. Sí, lo que pasa es que yo hice una serie que se llama Homenaje a mi país. Y entonces hice el tango, hice el hombre rural, no el gaucho, con el caballo y con todo el recado de plata. Bien. Es el mate, por supuesto, está tomando mate. Bueno, un cuadro grande, muy grande. Y bueno, y este no lo había exhibido mucho porque, bueno, siempre estoy con los caballos. Y bueno, y entonces es eso. Pero Marta, yo te quiero entregar esto, porque esto es un regalito para vos. Ya le dije que... Le voy a decir que... Fuera de cámara le dije, no te invito más si venís con regalo. Bueno, Marta, pero vos sabés que yo te quiero un montón. Contame, y quiero... A ver, porque sos tan habilidosa, no pretendas que lea lo que dice no, aquí. No, no, pero lo vamos a abrir, lo vamos a abrir, lo ponés como iluminador, sí. ¿Te parece? A ver, ay, no. Mira, sí, lo vamos a abrir rápido. A ver. Es una cosa muy sencilla. Las maravillas que hacés vos. Vamos a ponerlo por porque acá. Porque esta mujer, así como la ven... Ella es una artista plástica que no queda solo en la pintura,
sino que el arte la puede y va girando en su cabecita. A ver qué hay por acá. Es medio, digamos, a ver, es para un poquito para Navidad, un poquito para como iluminador para cuando lo quieras poner. Este es así, sencillo, sencillo. Claro, para ella todo es sencillo, como pintar. ¡Ay, qué bonito! Ponemos todo ahí adentro. Esto lo ponemos acá. Espérate que me falta acá esto. Ah, sí, ¿está? Sí, mira. A ver. Esto sería así. Por acá ponemos el otro papel. Otro también, hay que ser ordenado. Bien. Lo ponemos así y viene acá. Un poquito más. Ahí es. Ahí está. Ahí está. Ve, eso es para Navidad. Si lo querés usar como iluminador, ¿qué hacemos hago? Así. Ajá. Ah, tiene un secretito. ¡Ay, qué bonito! Un pequeño presente, claro, para que vos. Bajando la luz, ahí ahora se puede ver más. Claro. Sí. Ay, mire. Ahí está. Gracias. Gracias, Marta. Para mí es un placer. Por realmente. Favor. La señora tiene todo esto. Además, eso quiero decirle, ahí. Para la venta bellezas de creaciones que hace en este estilo. Tan bonito, tan bonito. En este momento gracias. Estoy exponiendo en Alquimia Diagnóstico. ¿Te acuerdas los cuadros de la justicia, los caballos sí. árabes? ¿Cómo? Son cuadros grandes, sí. de 90 por 1,20 m, así que... Claro. Y también expuse en toda Santa Fe con mucho éxito. Claro que sí, como toda tu carrera. ¿Técnica empleada? Óleo. Óleo. Como siempre. Como siempre. Como maravilloso. Siempre. ¿Tiene título? No, pertenece a esa serie, a homenaje la... a mi país, ¿no? Perfecto. Es una pertenece bien. A la serie esa y los otros y, claro. y listo, y ya está. Correcto, correcto. Miriam, gracias por venir. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, por este medio también al Honorable Consejo Municipal que me distinguió como, digamos, como persona ilustre. Persona, digamos, de la ciudad de Santa Fe, claro por toda sí. mi parte, digamos, mi carrera artística y docente. La docente trayectoria. Por sobre todo por el tema de la escuela. ¿Cuándo fue eso, Miriam? Eso fue más o menos mayo, junio. Pero recién me encontré este con todas, sí, con todas las cositas ahora, porque pero qué lindo. Yo por razones de salud no pude asistir al, claro. al evento. Pero bueno, quiero agradecerlo. En la figura del señor Paco Garibaldi fue. Ah, bien, Paco. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Marta, un placer. Gracias. Por favor. Gracias por todo. La señora es un lujo para nuestro programa. Y muchas hoy, gracias. Más que nunca. Director, a usted. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. ¿Duelen tus rodillas a causa de la artrosis? Con plasma rico en plaquetas tenés la solución. Doctor Adrián Falco, traumatólogo, especialista en medicina regenerativa. Solicita turno. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Nuestro programa es habitual recibir amigos, gente conocida, pero con semejante trayectoria como
quien yo tengo a mi izquierda, aquí en este simple living, para recibir a Jorge Valentín Sansó de la Madrid. No me alcanza, pero ¿por qué? Porque es periodista de trayectoria amplia y conocida, muy conocida, no solamente en Santa Fe, sino en el país, y ha trascendido a través de su labor en pos del otro, cosa que suelo marcar, no es fácil encontrar a alguien que ha dedicado su vida a una profesión como el periodismo. Pero entre todas estas actividades, hay algo que en este momento acaba de llegar de Colombia a través de un tema que nos tiene a todos siempre atentos, los derechos humanos. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí, como siempre, es un gustazo conversar. Somos amigos, como bien decías. En los 90 hacíamos un programa junto en Radio Nacional. ¿Tanto? Y eso es literalmente el siglo pasado. Bueno, Tony, por favor. Acabo de llegar de Barranquilla. Contame. Yo, aparte de trabajar en el diario La Capital de Rosario, de donde ya me estoy retirando después de 35 años. Que no deberías hacerlo. No, todavía no tengo edad de jubilarme, así que... Por otra parte. Somos unos pibes. No. Independientemente de eso, tenés una columna que es leída con avidez por tu forma de expresarte, de posicionarte, que no es fácil encontrar. Sí, eso también genera dolores de cabeza, ¿no? Pero bueno, y yo a su vez, bueno, en la capital tengo 35 años, pero tengo 31 años en la Defensoría del Pueblo como director de Prensa y Relaciones Institucionales. Desde ahí hemos realizado una tarea interesante que nos llena de orgullo, por ahí que uno mismo la cuente, no sé si es del todo correcto, por eso vos sabés que... Pero hay que ilustrar al que no sabe. Y acabamos de ser reelegidos como coordinador de la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman para el Cono Sur, que abarca Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Esto significa que establecemos con los periodistas de todos estos países, incluyendo los de las Defensorías de Argentina, que tiene defensorías subnacionales, como la de Santa Fe provincial, las hay municipales, y solamente son tres países en Iberoamérica que tienen defensorías subnacionales, México, Argentina y España. Bueno, con todos estos periodistas articulamos políticas de comunicación que tienen que ver con la difusión, la promoción y la defensa de los derechos humanos a través de la figura del ombudsman, claro, o el defensor del pueblo, los procuradores, claro, de derechos humanos, o las comisiones de derechos humanos. En cada país tiene un nombre distinto, porque esta es una institución que, si bien es muy antigua, sus raíces se pueden encontrar en la vieja China o en el Tribuno de la Plebe de Roma, pero que en 1809... se retoma en Occidente a partir del Ombudsman en Suecia. Después esa figura vuelve a aparecer recién en Finlandia en 1953, con los estragos que hizo la guerra. Había que reconstruir todo. Había que reconstruir, entre otras cosas, la dignidad del ser humano. Fundamental. El futuro de miles de huérfanos que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Y La Constitución de 1975 en Portugal crea una figura nueva, o mejor dicho, retoma esta figura pero le da otro nombre, se llama Proveedor de Justicia. Y de ahí pasa a España, ajá, a la Constitución de 1978, donde toma el nombre de El Defensor del Pueblo. Ah, no conocía todo con el camino. Con ese nombre llega a los países de la América Latina. Bien. ¿Cuándo? En la década de los 80, cuando los países de nuestra región empiezan a hacer el paso desde los gobiernos
autocráticos, dictatoriales y demás que se habían instalado entre los 60 y los 70 a las democracias, que estas todavía eran democracias muy débiles. Claro. Eran instituciones frágiles. Nosotros hemos tenido asonadas, acuérdate el gobierno de Alfonsín y por demás. Por supuesto. Entonces, esta institución que tiene unas características muy especiales porque es una institución extrapoder. Claro. Eso quiere decir que no pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Legislativo. No recibe instrucciones de nadie. Y ese hecho le confiere dos misiones fundamentales: el contralor de gestión hacia el Ejecutivo y la promoción y defensa y garantía, sobre todo, de derechos. Claro. ¿No? Bien, a poco andar se advirtió que era importante una tarea que necesitaban los defensores y que al principio muchos eran reacios, que era la tarea de comunicar. Vos no podés demandar un derecho que no conocés. Por supuesto. O sea que lo comunicacional se convierte para estas instituciones en un área estratégica. Porque el defensor no tiene poder de policía. No puede ir a decirle al funcionario o a usted haga o obedezca. Claro. No tiene poder coercitivo. Pero obra como mediador. Exacto. Y tiene lo que llamamos nosotros el magisterio de opinión o el magisterio de la persuasión. Bien. Para tener eso, debe tener detrás y en torno de sí el respaldo de la ciudadanía. Claro. Entonces necesitas la comunicación para que la ciudadanía sepa que es el defensor del pueblo. Correcto. Incluso para que sepa lo que no puede hacer el defensor del pueblo, porque uno de los problemas con esta nomenclatura es su amplitud tan gigantesca. Claro. Es decir, vos sos pueblo, entonces vos vas a venir y decir, mira, yo tengo un problema, yo creo que acá en la defensoría me lo resuelvan. No, mire, no se lo podemos resolver. Pero no es el todopoderoso. Exacto. Obviamente. Entonces, la comunicación para que la gente sepa que está esta institución y a su vez la comunicación para que los derechos que tienen los ciudadanos sean aprendidos por ellos mismos y puedan ejercerlo y puedan demandarlo. Claro. Existe una Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Nosotros hemos creado una red de comunicadores ahí, estamos a cargo. Existe una Federación Iberoamericana del Ombudsman, como te decía, en la que estamos a cargo de toda la política comunicacional del Cono Sur, y existe un Instituto Latinoamericano del Ombudsman que estudia y genera doctrina y demás. Nosotros estamos a cargo de la Dirección de Comunicación. Y este programa está al servicio de eso que es fundamental, la comunicación para el pueblo, que sepa qué, de qué puede y qué no debe. Es así. Así es. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y felicitaciones, además. No, gracias. Es para menos. Gracias. Sigamos. ¡Un, dos, tres, cuatro! Sentís música. Vivís música. Un, dos, tres, cuatro. Elegí tu diseño y lleva la música sobre tu cuerpo. Doctora Vanessa Abramovich, especialista en medicina estética, métodos exclusivos. Suipacha 3591. ¡Ay, qué lindo! Las tardes de sol, las tardes al aire libre, las tardes, porque yo estoy con el programa en tu tarde. Pero en todo momento la protección para disfrutar del sol, como habitualmente les digo, es a través de un buen par de anteojos para sol. ¿Y recurro a dónde? ¿A quién sabe? ¿A quién me puede orientar? Y por eso el director ya está tomando el estuche de Adriana Costantini, colección anteojos para leer, y o los permanentes, y también colección de anteojos para sol. Fíjense que esto es totalmente diferente a los otros modelos de esta colección
que les estoy presentando programa tras programa. Vuelven las patillas bien finitas, ahí están, ustedes la pueden ver. El armazón contiene metal, al igual que las patillas. Son súper livianos y hay siempre un tratamiento en cuanto a cristales en forma geométrica. Los venimos presentando de un gran volumen, bien grandes. Son rectos, son hexagonales, cuadrados, rectangulares, y esta es otra de las posibilidades que nos ofrece Óptica Perren en Tucumán 2712, con todas las cuentas para poder llevártelo feliz o disfrutarlos así de esta manera, porque te aviso que yo te los muestro, pero vas a encontrarlos en la vidriera de Tucumán 2712, Óptica Perren. Óptica Perren, especialista en contactología multifocales y prótesis oculares. Óptica Perren, Tucumán 2712, obras sociales, tarjetas de crédito. Vicente Patiño, salón unisex, con el mejor alisado de Santa Fe. Ubícalo en las redes, porque pronto tendrá una gran sorpresa. Y una vez más nos recibe Silvia Montrul en el multiespacio Valery Montrul. ¿Cómo vamos? Hola Marta, muy bien, como siempre, gracias. Para un poquito. Sí. Entre tanto espectáculos, actividades, sí, permanentes, tenemos un ratitito. Sí, aprovechemos. Sí. Bueno, contame. Estuvimos con una movida y seguimos estando muy importante respecto de, bueno, recitales estuvo Luciana Turné. Maravilloso. Ay, fue un recital hermoso con, en bandoneón, el maestro Ariel Micol, y después, bueno, acompañado también en piano por el pianista que siempre le acompaña, Juan Aneiros, que, bueno, maravilloso, porque además con un piano realmente, claro, de verdad que está en óptimas condiciones, con las manos siempre del maestro Lorenzi. Y bueno, esa interacción con el público, la interpretación también que hace de los tangos, porque no es solamente cantarlos, sino también llegar al público con la letra, con lo que quiere decir. Fue un lujo, realmente esa noche el espacio se ha vestido de lujo. Hemos tenido también Rastrojeras, que se ha presentado. Ah, me encanta eso, ¿cierto? Sí, 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 una apuesta muy importante, muy jugada de parte de Lorena Nitoli, que es quien escribió la obra y también actúa con el protagonista, el maestro Sergio Cangiano, que además es docente también aquí del espacio. Sí. En fin, ha estado también, quiero destacar, la generosidad de Lilia Vieri, de Silvia Eyman, que han dado un concierto a cuatro manos, y además también en el caso del Mariano Laurino, en clarinete, y en dúo con Lilia Vieri, que lo recaudado en concepto de entradas lo donaron y se compró una banqueta para el piano regulable, porque yo tengo las banquetas de antigua data, que ya creo que son patrimonio, no sé, de la ciudad, de antigua data. Y bueno, hacía falta y realmente destaco y quiero agradecer públicamente a Lilia Vieri, Silvia Eyman y Mariano Laurino. Ahora estamos en este momento con la muestra de los talleres de teatro. Claro, ya, ya finalizando el año, exactamente, con los talleres que dicta Marisa Oroño, teatro, taller de teatro para adultos, y además el taller de teatro integrado que involucra cine, teatro y títeres para personas con discapacidad, donde no solamente también se van a exponer los cortometrajes que se grabaron aquí en el espacio. Sí, eso me había comentado. Exactamente, entonces estamos en esa etapa, los días lunes se están desarrollando las muestras del taller de teatro del maestro Sergio Cangiano. También, bueno, el 2 de abril tenemos, Yendel Abril Espíngola, va a ser un cierre en la parte musical
con utilizando dos salas. La sala 1, en realidad anticipando la Navidad, con un repertorio con villancicos, y luego en la sala 2 se va a hacer una pausa y cambiamos totalmente de géneros con rock nacional, internacional, que va a interpretar también con músicos invitados. Buenísimo. Y sí, obviamente las clases de instrumentos musicales se continúan dictando, y sí están abiertas las inscripciones, que yo, en el caso que quieran inscribirse a los talleres de teatro, y sobre todo taller también de teatro integrado, ya están abiertas las inscripciones, porque luego me ha sucedido que quieren inscribirse en la segunda etapa del año, donde ya están trabajando con miras a la muestra final. Perfecto. Pero bueno, muy contenta porque además el espacio ha recibido la declaración de interés del Senado, de la Cámara de Senadores. Eso es para el aplauso, para el aplauso. Así que con un arduo trabajo, pero que da sus frutos, y ver a cada alumno del espacio que ya tiene ese sentido de pertenencia, con proyectos para luego el año que viene desarrollar en los distintos talleres. Ahora en un momento va a venir Cecilia Espeleta también con su taller de artes plásticas, la docente Cecilia Espeleta, que también funciona muy muy bien las clases, en fin, de ritmos latinos. Hace un ratito nada más. Exactamente, claro. Así que bueno, es desarmar el espacio para adecuar la sala 2 para el dictado, claro, de artes plásticas, pero bueno, hecho todo con corazón y por amor al arte en sus distintas expresiones. Me imagino que con toda la labor que tenés, también estarás proyectando lo del año próximo. Exactamente, bueno. Falta todavía, sí, pero... Sí. Sí, obviamente la programación, van a continuar los talleres de los docentes. ¿Hay algo en verano? No, en verano no. Cerramos porque vamos a estar con unas reformas edilicias. Muy bien. Sí, eso sí. Así que a partir de la segunda quincena de diciembre ya vamos a cerrar el espacio. Claro. Pero, bueno, y en enero y quizás parte de febrero. En marzo comenzamos... Sí, normalmente las clases, y la idea mía es poder culminar la parte edilicia ya fines de febrero, para que en marzo no se resientan las actividades que se vienen desarrollando con tanto éxito. Lógico, y receptividad del público. Bueno, como tarea hecha y por hacer todavía resta, sí. Así que nos volvemos a encontrar. Bueno, muchísimas si gracias, Dios quiere, Marta. Muy amable, muchas gracias. Seguro el año que viene está a un paso. Ay, sí. Así sí, que nos sí, queda sí, todavía diciembre. Exactamente. Ni que hablar. Sí. Gracias. Muy amable. Gracias, Silvia. Seguimos. Valery Montrul Multiespacio. Sala de teatro, conciertos, reuniones, talleres. San Lorenzo 2513. Especialidad, trayectoria y experiencia en varices y hemorroides. Clínica de Flebología. Consúltenos. Solicite turno. Consejo Municipal de Santa Fe. 150 años. El consejo de todas las voces. La onda de hoy, zapatillas, borcegos, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Estoy disfrutando de mi living porque estoy recibiendo a, como usted en su casa, señora, señor, sus amigos, gente que trabaja, gente que tiene ganas de hacer cosas. En Santo Tomé, como habitualmente le decimos, a esta ciudad que crece, y que siempre propone algo que es del gusto y del placer de cada uno de nosotros. Señores, bienvenidos. Gracias. ¿Me van a contar por qué están aquí en mi living hoy? Machi, señor Beto Hernández y Machi Meñén. A ver, ¿en qué andan ustedes dos? Inquietos, como siempre. Bueno,
Va a ser algo inédito, viste, como te contaba hoy. Sí. Es una disertación sobre el arte paleocristiano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El arte Explícame. Antiguo son los comienzos del cristianismo. Ay, con qué... todo lo que significa. A partir de los comienzos del cristianismo. Sí. Es extenso, pero lo hago sí, corto para que se pueda entender. Los primeros cristianos fueron perseguidos, entonces las catacumbas, Tremendo. Que eran los cementerios, eran lugares de encuentro donde de manera secreta, a través de símbolos y signos, sí. que hay un montón, sí. se juntaban y empezaron a profesar el catolicismo en edificaciones particulares. Eso en el Bajo Imperio Romano. Cuando pasa el tiempo, se van dando un montón de circunstancias a través de los siglos hasta que el emperador Constantino, a través de un edicto, regulariza el catolicismo y lo hace abierto para todo el que quiera profesar el culto. A partir de eso, viene un pedido del padre Pepe Milesi, de José Milesi, que hablemos del catolicismo, pero a la vez de la Inmaculada. ¿Y quién mejor para esto que Liberto, que bueno, ha escrito su libro y tiene entre uno de sus capítulos un apartado muy interesante sobre la Inmaculada Concepción? Todo esto festejando la fiesta de la Virgen María, ¿no? Que es el 8 de diciembre. Sí, bueno, lo mío va a ser algo muy especial, la parte, digamos, de las ceremonias, de la liturgia, o sea, mucho antes del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Sí. Yo fui monaguillo de los 8 años hasta los 14, 15 años. Bueno, ahí voy a charlar y a contar todo cómo eran las ceremonias, cómo se revestían los sacerdotes, las procesiones, los actos litúrgicos, o sea, toda una serie de actos que se desarrollaban en esa época, del año 50 o 60, estando el padre de Luis Vicentín, de cura párroco, y después ese gran sacerdote que fue Aldo Jesús Buntic, que era el cura teniente, le llamaban cura teniente en esa época. O sea, todo el desarrollo de distintos actos que se hacían en la Iglesia Inmaculada. En la Iglesia Inmaculada, vamos a reiterar, sí, de Santo Tomé. Es Santo Tomé. La Nueva Concepción y Santo Tomás. Y Santo Tomás de Aquino, se llama o sea, así. Se llama así. Para nosotros los católicos esto es muy lindo, también es muy bueno. Y muchas veces somos católicos porque nos bautizaron, por la familia, por tradición. Y no siempre somos de aquellos católicos que conozcamos cuál fue el origen de nuestra religión. De todo eso vamos a hablar porque es Qué muy importante. Interesante. Porque esto viene de culturas muy antiguas, de los griegos, de los romanos y todos los usos y costumbres. Por ejemplo, hablar del arte paleocristiano involucra hablar de los símbolos, de los signos, pero también de la escultura, de la pintura, de la arquitectura. Y las primeras ceremonias de los cristianos se hicieron en las basílicas romanas, pero no son las basílicas religiosas que conocemos ahora. Las basílicas romanas eran edificios donde se reunían los consulados para distintos eventos que nada tenían que ver con la religión. A partir de este emperador, de Constantino, y un edicto que saca en el 313, se empezaron a apropiar, cuando dejan de perseguir a los cristianos, de estos edificios romanos. Obviamente cambia la tipología de la planta de la basílica y obedece en función de orientaciones de este a oeste, de orientaciones de altares, de un montón de aspectos edilicios dentro de la basílica para el rito cristiano específico. Claro. Así que es muy, muy interesante. Ya lo creo. Me encantan este tipo de cosas donde sí. uno, de actos, ¿no es cierto?, de investigaciones previas para sí. poder volcarlos, porque tuve la suerte de poder transitar la catacumba en Roma. ¿Qué eran las catacumbas donde se escondían exacto, en esa época? Bueno, para poder rezar, exacto. para estar juntos aquellos que comenzaban, sí. ¿no es cierto?, a profesar la fe católica. Exacto, tal cual. El templo de ellos. Sí, vos sabés que es impresionante. Impresiona. Bueno, en Roma hay varias y vos sabés que es muy particular el tema de las catacumbas porque adentro mismo hacían el ágape cristiano, que de ahí
deriva la última cena. El ágape cristiano era un refrigerio que se hacía entre los familiares, entre los deudos de los que estaban ahí, sí, que señor. Generalmente eran mártires. Claro. Y los mártires tenían cubículum, y el cubículum era el nombre en latín. Todo en tierra. Donde, exacto, donde sí. Se hacían todas las ceremonias y ahí vemos las primeras manifestaciones del arte este paleocristiano, ¿no? Del arte tan cínico, tan característico. Impresionante, realmente. Si tienen oportunidad, yo dejé de ir a ver la Capri Nápoles, como te dicen, todo eso, por ir a conocer, meterme un frío bajo tierra y había 40 grados en Roma. Pero es algo que como católico no se lo pueden perder. Sí, sí. Hay que conocerlo, sí, sí. Realmente valorar a aquellos como fueron, dieron la vida. Pero aparte, vos sabés que, Marta, lo conocés, el catolicismo es la base de Occidente. Ya. Si nosotros no comprendemos lo que es ser católico apostólico romano, no podemos entender la civilización de Occidente. Lo mismo pasó con la fractura del Imperio Romano cuando se divide y que mudan la capital a Constantinopla, ¿no es cierto? Cual. Que era el antiguo Bizancio. Hermosa la historia antigua. Señores, mil gracias. ¿Cuándo es esto? Nos esto falta es decir. El viernes 24 a partir de las 20 horas en la Inmaculada Concepción. Obispo Gelaber, 20:51. Sí, entre 25 y centenario. Frente a la plaza. Frente a la plaza, no fácil. Gracias por venir y esta comunicación hermosa. Gracias. Sigamos. Valery Montrul Multiespacio. Sala de teatro, conciertos, reuniones, talleres. San Lorenzo 2513. ¡Un, dos, tres, cuatro! Sentís música. Vivís música. Un, dos, tres, cuatro. Elegí tu diseño. Y lleva la música sobre tu cuerpo. Mi querido amigo, él siempre desde el estudio de Marco Chacón. Claro, presentándome, ¿qué cosa, Beto Beguía? Gracias, Marta. Y aquí estamos nuevamente con los estrenos que decíamos que teníamos en streaming. Soy tu fan, La Fiesta Continúa. Es una de ellas, la producción continúa la historia de la película homónima estrenada en cines el año pasado. Una década después de los acontecimientos de las temporadas 1 y 2, lanzadas en 2010 y convertidas rápidamente en favoritas de la audiencia de México. Las primeras dos temporadas de Soy tu fan y Soy tu fan la película están disponibles en Star Plus. Otro estreno es Dulce Misterio con Eleanor Bennett. Pierde su batalla contra el cáncer dejando una memoria UCB que contiene historias no contadas que conmocionan a sus hijos y desafían todo lo que saben sobre el origen de su familia. Y por último, Asesinato en el fin del mundo de Star Plus. Está estrenada esta semana, esta miniserie de 7 episodios. Un multimillonario solitario invita a Barbie y a otros 8 invitados a participar en un rey retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cada uno de los invitados es encontrado muerto. Darby debe usar sus habilidades para demostrar que fue un asesinato. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias. Chao. ¿Duelen tus rodillas a causa de la artrosis? Con plasma rico en plaquetas tenés la solución. Doctor Adrián Falco, traumatólogo, especialista en medicina regenerativa. Solicita turno. El encuentro es con el arquitecto, con el escenógrafo, con el amigo y con todo el talento que tiene este hombre. Oh. Increíble. No, no demasiado, es de ahora. Demasiado. No, y es así, es bueno, así. Gracias. Y no por esto que te digo, se llega a esto que me parece hermoso. No solo el lugar que has elegido, que has creado, sí, desde chiquito, eso es cierto, ¿verdad? Porque un jardín botánico divino, hermoso, en pleno centro, y lograr la expresión en una pintura como esta que fue del primer programa, sí, de este ciclo, ¿no? Estabas así vestida en el primer, exacto, programa. El primer, y con mi pelo rulo, rulos, tal cual. Sí.
¿Qué se siente? Mira, vos fuiste a mis otras exposiciones, sí, y siempre pinté paisaje, bosques, árboles o más abstracto. Y no sé, me dio, yo cuando estudiaba Bellas Artes, practiqué mucho y pinté varios cuadros de figura humana, así de rostros, y después nunca más. Y en la pandemia, y qué sé yo, empecé a, voy a retomar, y empecé a practicar con fotos de revistas. Sí. Así, lo pintaba, no sé, a Soledad Silveira, con fotos que me gustaban. Claro. Y bueno, practiqué un poco y dije, voy a hacer una exposición con toda la gente que quiero. Buenísimo. Qué lástima que no pudo haber... Son 20 cuadros, hubiera, eso tendría que haber más. Tendría que haber más. Son, sí, 20, 21 cuadros. Y, pero bueno, me puse y salieron. Genial. Y lo que más me importaba es tratar de captar la expresión de justamente cada uno, que me parece que con vos la saqué. Aquí, después cada uno de, sí, los que conozco, hay que conocer a la gente, los, claro, que conozco, han logrado justamente que el rostro diga lo que siempre muestra. Sí, 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 sí. Y lograrlo en una pintura no es fácil, no, indudablemente. Realmente, bueno, me siento feliz de poder estar hoy aquí. Porque, no sé, será porque te quiero. No, y aparte porque estás. Y, pero y bueno, es un lujo esto. Y para mí vos estás siempre, siempre conmigo en las muestras, me en encanta el programa. Y de tantos años. Sí, muchos años. Bueno, muchos el años, mejor arquitecto para decorar su casa, señora, señor, su negocio. Gracias, Marta. Y también algo que pueda ser de la inventiva, una, bueno, cabeza, bueno, genial. De acuerdo, gracias. Gracias, gracias a vos, gracias, divino, Marta. Y esto tengo que destacar, que la curaduría de todo esto, ah, es de alguien que queremos mucho. Sí, los dos, los dos. Exacto, de Pista, sí, Garrote. Sí, que fue muy generosa en venir y colaborar. Y yo agradecerle a los chicos que me prestaron el lugar también. Fantástico. A Manuel y... Muy y bien, de RIMAX. De RIMAX Futuro, sí. Muy bien. Bueno. RIMAX Futuro. Futuro. Bien, hay, sí, que darle las gracias, sí, con todo. Sí, sí, porque, bueno, generosamente me... Claro que sí. Me colaboraron con todo. Gracias, bueno, seguimos. Gracias. Matilde, alfombras. Matilde, telas de tapicería. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Especialidad, trayectoria y experiencia en varices y hemorroides. Clínica de Flebología. Consúltenos. Solicite turno. Doctora Vanessa Abramovich, especialista en medicina estética. Métodos exclusivos. Suipacha 3591. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Qué bueno poder disfrutar del sol, de la vida, cuando uno tiene la tranquilidad de tener un buen seguro. En todo. Ferrari Ascensa, tu seguro y el mío. Lo invité a bailar, pero me dijo no, porque vos no sabés lo que te traje. Acompáñenme, por favor. El doctor del Pozo. Hola, mi ¿cómo vida? ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Contenta? Bien, mi amor, esperándote. Bueno, me imagino, sí. bueno, vos sabés que estaba leyendo el otro día un artículo ¿de? Sobre la ley del matrimonio. Ajá. Un artículo, el código número 5, inciso 4, algo así se llama, que es la nulidad del matrimonio.
O sea, ¿cuándo se puede anular un matrimonio? ¿No? Porque andás en esos trámites. No, nada más que. No sé, sí, pregunto. No, sí, 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 se enteró. El próximo matrimonio lo vamos a anular. Bueno. La cuestión de que. Entonces, entre las causas, había una causa que tiene que ver con lo sexológico, sí, que es cuando no se consuma el matrimonio. Ah, verdad. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué es la consumación del matrimonio según esos? ¿Qué es? Artículo, que es cuando alguno de los integrantes de la pareja, sí, puede decir, denunciar o solicitar la nulidad porque no hay una penetración pene-vagina. O sea que puede haber. Carolina de Mónaco, ajá, cuando se había casado con un francés que no le gustaba la familia y que después, ajá, se separó, adujo eso. Ah, mira vos, Carolina. Carolina. Bueno, yo te digo, yo tuve un caso, Marta, hace muchísimos años. Yo estaba casi recién recibido y me ganaba unos mangos en un ¿cómo que se llama? En un dispensario. Sí. Entonces, en la tarde de un sábado llega una señora, creo que sábado o domingo, pero un feriado yo hacía. Sí. Y muy preocupada porque tenía una pequeña pérdida sanguínea. Ajá. Y tenía una mujer, ya estaba en menopausia. Sí. Y una mujer que tenía 28 años de casada, ajá, vino con el esposo, estaba muy preocupado por esa pérdida. Claro. Entonces yo le dije, bueno, señora, vamos a tener que revisar a ver de dónde viene eso. Dice, pero mire que yo soy virgen. 28 años de casada. Quiere decir de que alguna gente está con lo que se llama el vaginismo, Marta. Ah, claro. O sea, el vaginismo es la contractura del tercio externo de la vagina. Esto es una vagina y esta es la vulva. La vulva. A ver, despacito, sí, no la muevas tan la rápido. Vagina, esto es claro, la vulva y esto es la vagina, el conducto que es más larguito un poco. Sí. Y esto no tiene músculo, la vagina, pero tiene alrededor de esto, en el tercio externo, hay unos músculos que son los músculos pelvianos. Si vos te contraes en este momento los músculos de abajo, ajá, que es una contractura, son esos los músculos que se contraen involuntariamente ante la inminencia de una penetración. Eso se llama vaginismo. O sea, una persona piensa que va a ser penetrada o la van a penetrar y hace la contracción y no deja la penetración. Indudablemente es un problema psicológico, sí, en principio. Sí, eso, en realidad, más que nada las causas de esto son psicológicas o físicas. Claro. Pero pueden ser primarias, o sea que de toda la vida, esta mujer que yo te cuento, de toda la vida ha sido así, nunca, claro, nadie la penetró. Claro. Pero hay gente que a lo mejor tiene una vida sexual bien y después, por diferentes razones, o porque tuvo un traumatismo vaginal, o porque después de un parto muy traumático, algo así, bueno, o por alguna lesión, entonces hace ese vaginismo y ya no se deja penetrar. Esos son los secundarios, claro, a una situación. Claro. Ahora, las causas, generalmente los más importantes, más causas más importantes son psicológicas, tienen, claro, que ver con, generalmente lo estamos viendo en educaciones sexuales muy represivas, con muchos tabúes y miedos. Vos, claro, acordate que cuánta gente, antes yo me acuerdo que se decía, ay, qué dolor, ah, ya vas a ver cuando tengo a un hijo el dolor. Sí. Entonces te imaginas que vos, madre embarazada, ibas a la sala de parto con un terror bárbaro. Claro. ¿No es cierto? Claro. Bueno, y acá también, a veces las mujeres le dicen, ah, se va a doler, cuando vayas a la cama vas a ver cómo te va a doler. Y claro, la gente hace esas cosas, o también ha sido, en algunos casos ha sido un intento de violación, que claro, también puede, o de abuso. Ahora, la frecuencia no es tan grande, hay dos casos cada 1000 personas, ajá, mujeres, ajá, pero hay muchas mujeres que no son, que no están ni denunciadas, ni anulan el matrimonio, algunas siguen con el matrimonio sin penetración, claro, teniendo muy buen juego sexual, erótico, claro, y lo disfrutan. Otras se separan, ¿no? Y bueno, y otras por ahí, ¿por qué consultan? Y a veces consultan porque quieren tener un hijo, ¿no? Una de las consultas. Y otra de las consultas porque el señor
por más que yo tenga un buen juego, claro, quiere tener penetración. Y otras veces no se tiene penetración, pero tampoco se tiene buen juego, entonces ahí salta la cosa. Ahora, en cuanto a la... una de las cosas que se comprobó también, sí, que las mujeres que tienen el vaginismo, sí, muchas veces también eligen generalmente hombres con medios tímidos, que no tienen avance, o sea, que no tienen convencimiento, no son esas personas asertivas que por ahí pueden convencer a la pareja que bueno, que vamos a hacerlo y todo, no, son tipos más varios retraídos, claro, y que ante esta situación ya dejan todo. Ahí te traje yo cuáles son los tratamientos. Los tratamientos desde la psicología, tratar de bajar la ansiedad, la información a la paciente y que, y bueno, se produce un tratamiento con dilatación. Hay desensibilización sistemática, quiere decir que de a poquito ella o se mete el dedo o el marido, hay distintas técnicas. Claro. Si no se usan dilatadores, que son de siliconas, de a poquito, claro, de menor a mayor, hasta que la mujer pierda un poco el miedo. Y yo te traje dos dilatadores de otra época de mis comienzos, que me los regaló un paciente que era artesano, y cuando la mujer venció las dilataciones con, ajá, estos aparatos, hace muchos años, claro, ¿no? Me los trajo de regalo, son 4 o 5 de distintos tamaños. Qué bárbaro. Bueno, así es, Marta. Así que vos, qué buen tema, ¿eh? Sí, vos, qué buen tema. El negro, cuando tenga algún problema, me avisa. Gracias, amor mío. Bueno, nos, Marta, vemos en el próximo. Ya. Aquí entonces vamos a despedir nuestro encuentro de hoy a nuestra invitada, como de costumbre. Cada año, y como dije en el comienzo, la señora artista, su especialidad son los caballos, que sabe que son mi pasión, pero me dijo hoy algo del tango y de esta serie, uno de ellos. Muchísimas gracias a Miriam Fiorano, que ha estado aquí engalanando nuestro programa, y a vos, y a mi Santa Fe, feliz 450 cumpliditos y andando. Hasta la semana que viene. Adiós.